Disculpen. Hoy quiero hablar sobre la diferencia entre tristeza y depresión. Son dos cosas diferentes y lo estoy haciendo porque constantemente oigo por todos lados que la persona está deprimida y la persona no está deprimida. La persona está nada más triste. Entonces muchas veces nosotros, personas que no están calificadas para dar diagnósticos de salud mental, empiezan a dar diagnósticos de salud mental cuando no deberían. Por ejemplo, a un amigo o una amiga, a un familiar le dicen, estás deprimido, y no están deprimidos, lo que pasa es que están tristes. Entonces, en la vida nosotros vamos por el camino de la vida, estando contentos arriba, y luego estando tristes, luego estando contentos, luego estando tristes, luego estando contentos, luego estando tristes, contentos, y así se va, ¿sí? Para la depresión, uno tiene que tener los síntomas por lo menos 2 semanas constantes, todo el tiempo, las 24 horas por 2 semanas, y tiene que tener 5 de los 9 posibles síntomas que hay, tiene que tener cuando menos 5, ¿sí? Por 2 semanas. Entonces, la depresión es algo mucho más severo que una tristeza. La depresión puede ser una condición de salud mental que paraliza al individuo, donde la persona ya no puede funcionar normalmente. Y uno de los síntomas podría ser una tristeza muy profunda, ¿sí? Puede ser que la persona coma demasiado o deje de comer. Puede ser que la persona duerma demasiado o no duerma. Puede ser que la persona ya no tiene placer en actividades que antes le daban mucho placer. Por ejemplo, jugaba voleibol ya y le daba placer jugar voleibol. Ahora juega voleibol y no siente nada, ¿sí? Puede ser que la persona tenga pensamientos de quererse matar o suicidar, ¿sí? Puede ser que la persona no tenga energía. Entonces puede ser que la persona ya, que se sienta que la persona no vale nada. Entonces hay muchos síntomas que tienen que ser analizados y estudiados por el profesional de salud mental para poder dar un diagnóstico adecuado y llegar a un final donde el proveedor de servicios de salud mental pueda decir si la persona necesita medicina para ayudarle con la depresión, o si la persona necesita psicoterapia para ayudarle con la... Son dos opciones, ¿sí? O también puede haber las dos, donde la persona les va a dar medicina para la depresión y psicoterapia. Pueden unirse las dos cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo el proveedor de servicios de salud mental, va a decidir qué es lo mejor para el paciente, en colaboración con el paciente, obviamente. Y lo bueno es que pudiendo dar un diagnóstico adecuado, la persona puede ver que hay futuro, que hay posibilidad de regresar a un estado de salud mental donde van a disfrutar la vida, donde van a disfrutar sus actividades, donde van a disfrutar sus relaciones, donde van a disfrutar sus amistades. Entonces hay que empezar a dar los diagnósticos correctos para que la persona no empiece a comportarse conforme la idea que pueda tener él o ella de lo que quiere decir estar deprimido. Entonces, si la persona le dicen, estás deprimido, estás deprimido, estás deprimido, la persona empieza a actuar con lo que ellos piensan que tienen que actuar porque están deprimidos. Entonces dicen, pues estoy deprimido, entonces quiere decir que tengo que dormir mucho, quiere decir que voy a estar todo el tiempo triste, que no tengo esperanzas, que no tengo sueños, que todo me va a salir mal, que todo el mundo me va a rechazar, que no sirvo para nada. La persona empieza a actuar de una forma basada en la creencia que pueda tener esa persona de cómo se debe comportar una persona deprimida, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Hay que hablar con los términos correctos y decirle a una persona, ¿sí? Estás triste, es lo correcto, pero no decirle que está deprimido a menos que tú seas un proveedor de servicios de salud mental y que sepas cómo diagnosticar a esa persona. Entonces, esto es todo por ahorita. La próxima vez voy a ver si les hablo de bipolares, porque también es algo que se usa constantemente de una forma errónea,
y que sigamos aprendiendo todos juntos. Hasta la próxima, pórtense bien, quiérense mucho, cuídense y disfruten la vida al máximo. Hasta la próxima.